tardes. En realidad el de hoy está muy padre. Y sí, efectivamente está muy padre porque vean nada más dónde estamos, ¿eh? ¿Qué tal? Es como un parque acuático que siempre habíamos visto desde la carretera y siempre hemos dicho, ¡queremos ir ahí! Ustedes nos habían dicho, ¿por qué no han ido al Seados? Si es un hotel totalmente familiar, ustedes que tienen a Matías y así. Y pues el día de hoy se nos dio la oportunidad y estamos aquí en este hotel. Y pues para los que no nos conocen, nosotros somos Adriana. Y yo soy Damián y nos dedicamos a hacer este tipo de videos, ¿sabe? Para que no perezcan en el intento, sepan qué hacer y sobre todo, no se los chamaquien en el intento. Así es de que no se diga más y ¡vénganse! Chavos, la verdad, este hotel, varios de ustedes nos habían mandado mensaje de que teníamos que venir a conocerlo porque este hotel tiene como una temática muy familiar. Va enfocado mucho hacia los niños y pues en este video les vamos a mostrar todas aquellas actividades que tienen para los niños. Entonces, si ustedes son familia con niños, este hotel va a ser ideal para ustedes. Este hotel cuenta con 505 habitaciones y es un hotel 5 estrellas, todo incluido las 24 horas. Chavos, y pues como en la mayoría de los hoteles, una vez que llegamos y bajan nuestras maletas, lo primero que hacen es desinfectarlas y posterior a ello pues tenemos que pasar a recepción para hacer lo del check-in y todo eso, pero aquí también hay que pasar solamente una persona para no hacer ahí como que el amontonadero de personas. Además, aparte, cada que pasa una persona a recepción ya pasa, hace su check-in y todo, y cuando se retira desinfectan el área para poder atender a la siguiente persona. ¿Qué tal? Están como las medidas de escarete, atienden uno, desinfectan, atienden otro, desinfectan. Chavos, sí, pues en este hotel también ya están implementando la parte esta de las pruebas de antígenos. Ese es el horario que manejan y pues aquí se las pueden hacer, ya saben, para los muchachos que van a Estados Unidos o van a otro país y les piden una prueba negativa de COVID, aquí en el hotel se la pueden hacer sin ningún problema. Los resultados más o menos se tardan como una a dos horas en que se los entreguen, entonces esta es una muy buena opción. El costo es de $346 o $20. Pues efectivamente, al ser un hotel que está diseñado para familias que vienen con niños, pues tiene un parque acuático. La verdad, desde que uno pasa por la zona hotelera, llama bastante la atención este parque acuático, porque desde afuera se alcanza a ver el barco ese grandote que está ahí. Entonces, este es el lugar ideal para los niños. Aquí se los aseguro que no se van a querer salir en todo el día. El parque acuático cuenta con dos áreas. Hay un área especial para los niños de 0 a, bueno, de 6 meses, que es la edad que pueden meterse a la alberca, hasta los 4 años más o menos. Pueden estar los niños de más edad, obviamente, ahí, pero esa área es especial para ellos. Pero el área de niños, de los chiquitos como Matías, que tiene 2 años, está súper bonita. Chavos, y pues este hotel también cuenta con Kids Club, como la mayoría de los hoteles. Pero este se caracteriza por algo que yo, la verdad, en ningún hotel había visto de los que nosotros hemos visitado. A lo mejor algún otro lo tiene. Pero este hotel aceptan en el... Bueno, tienen Kids Club y Baby Club. Y el Baby Club, en ese lugar, aceptan a bebés desde los 18 meses. Entonces, esa parte está como súper bien porque normalmente a niños pequeños no los aceptan en el Kids Club. Normalmente siempre es de niños de 4 años en adelante. Además, también cuentan con servicio de niñeras que pueden ir hasta su habitación a cuidar a su bebé. Esas niñeras tienen un costo de $20 la hora. Y si las ocupan ya para tarde, o sea, para en la noche, no sé, que quieran irse de antro o algo y quieran ocuparla 2-3 horas, aparte, al costo de los $20, les cobran $15 adicionales para el taxi de la niñera. Chavos, a diferencia de otros hoteles, el agua nos dijeron que no era templada, era a temperatura ambiente, pero de verdad aquí en Cancún no se ocupa que esté caliente, porque si está caliente es como para pelar pollo. Solamente hay un área donde está templada y es en el área de los bebés. Pero esa área es donde está el Kids Club. Ahí tienen una pequeña alberquita, está muy chiquitita y muy bajita, y esa nos dijeron que sí estaba pues más calientita. Chavos, el hotel cuenta con un área que se llama Playroom. Aquí adentro hay jueguitos, ya saben que el futbolito. Que la maquinita sea de aire, incluso hay un área como de Xbox para que si ustedes quieren pasar, o sus niños también quieren pasar un rato agradable, este es el lugar. Chavos, y pues ahorita estamos aquí en el parque acuático. La verdad, desde afuera como que se ve súper gigante, ya estando aquí pues se ve un poquito más pequeño, pero pues sí es ideal. Tiene un área especial como para bebés y por ahí anda Matías jugando, y pues tiene un área para niños un poquito más grandes, entonces está súper bien el parque acuático. Y pues vean, ahí está ese muchacho, y pues la muchacha siempre anda así como que al pendiente de los niños. Ya se va él solo con sus juguetes. Chavos, y pues el hotel también cuenta con spa, pero les vamos a dar un tip que no muchos saben cuando vienen y se hospedan en este hotel. Si ustedes vienen a este hotel con su reservación, tienen incluido un circuito
circuito de hidroterapia, el jacuzzi y el vapor. Así que pueden reservarlo y ese va incluido ya en su paquete. ¿Qué tal? Entonces, para los amantes del spa ya no necesitan pagar extra. Eso es un tip que solamente se lo decimos aquí porque nadie lo sabe. Y aparte ustedes pueden reservar esa parte como de que si quieren un masaje relajante, los faciales esos que hacen, esas cosas, obviamente eso ya sí es con costo extra. Chavos, sí, pues aquí en el hotel hay un cajero, hay un pequeño cajero donde solamente les da dólares, así es de que ya saben, si a alguno de ustedes les gusta dar propina a los meseros por un excelente servicio, saquen ahí dinero. Chavos, y como pueden ver, el hotel cuenta con gimnasio, ¿qué tal? Está totalmente solo, entonces si ustedes son de los fitness como yo, pueden venir a hacer ejercicio de 7 de la mañana a 10 de la noche, ¿qué tal? Chavos, sí, pues al igual que casi en todos los hoteles, hay una tienda especializada en todo lo que tenga que ver de playa, ya saben. Se les olvidó que la cubetita, que los peluchitos, que el inflable, que el bloqueador, que las papitas y todo eso. Ya saben, esto solamente nosotros lo recomendamos en caso de emergencia, porque pues es medio caro, ¿verdad? Entonces, si ustedes se pueden traer ya sus cosas, estaría chido. Y si se les olvida, este es el lugar. Chavos, una de las cosas que hemos visto en todo el hotel son estas pequeñas como estaciones en donde ustedes podrán encontrar el termómetro para checarse la temperatura. Ahí está. Y pues también tiene un dispensador de gel que es automático y abajito tiene las toallitas esas desinfectantes. Esto lo van a encontrar a lo largo del hotel y pues eso está muy padre para así poder estarnos poniendo gel a cada ratito. Chavos, sí, pues vean nada más, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal se ve esto, eh? Es un hotel súper, súper gigante. Tiene 12 pisos. A nosotros nos tocó en el piso número 12. Por eso la vista se ve así bien increíble. ¿Verdad? De hecho, lo que nos preocupaba a nosotros era esta parte de las barreritas, pero tiene vidrio, como ustedes pueden ver. Entonces, eso no representa ningún problema para los niños. Prácticamente mide como 1.5 metros de altura. Sin problema pueden andar caminando por los pasillos, Dan. Chavos, y pues ya saben que una de las cosas más importantes siempre es la playa. Y pues este hotel se encuentra situado en Playa Delfines, una de las playas más bonitas de Cancún. Así que con ustedes, la playa. Sí, pues ahora estamos como en la zona de la playa. Bueno, estamos aquí en una pequeña terracita desde donde vemos la playa. Aquí en la playa pues obviamente están los camastritos, las sombrillitas, para que ustedes puedan relajarse y escuchar las olas del mar. Aquí la playa en la que estamos es Playa Delfines, así que quienes ya conocen Cancún y conocen Playa Delfines saben cómo es el oleaje en Playa Delfines. Aquí la verdad no es un mar tranquilo, es un mar algo ajetreado. Chavos, y como pueden ver, hay muchos camastros también aquí en la playa, en la orilla de la playa, pero como les digo, la baby está como con mucho oleaje, a lo mejor porque ahorita hay mucho viento, pero por lo general siempre está así. Chavos, sí, pues llegamos a la parte de las albercas. Ya nada más, las albercas están súper, súper deliciosas. Estas albercas son tipo infinito. Ya saben, son aquellas que se ven así como que parejitas y ya ve uno el mar. Pero está como en 3 niveles. Y pues cada alberca tiene una profundidad diferente. Van desde los 130. Bueno, hay una de bebés con 90 centímetros, que es la de un ladito. Y luego ya son estas. La de 130, 140 y 145. Sí, entonces aquí el agua no está templada, pero les digo, aquí no es necesario. No está, pero tampoco está fría, fría. Exactamente, como en Los Cabos. Entonces, sin duda alguna, si se meten ahí, se van a refrescar súper, súper chido. Chavos, sí, pues vean, ¿qué tal? También aquí está sanitizada la habitación. Y lo más chido, también tiene la llave. Y pues vamos a abrirla. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y pues entrábamos a la habitación. Y pues ya saben, les vamos a mostrar todo lo que tiene la habitación. Muy al estilo de Damián. Espejito para las mujeres. Una cajita blanca. Air condition del año 2002. Otra cajita. Limpiar, no molestar. Limpiar, no molestar. Limpiar, no molestar. Un mini bellboy. Ya saben, la tele para las películas. Un roperito con cajones. Y pues estas amenidades para la habitación. Aparte de estas tres frutas había una banana. ¿Quién se la comió? Alguien le hizo un hoyo aquí y jaló la banana. ¿Quién se la comió? Un picazo de pescado. Seguimos con el ladrón de las frutas. ¡Nana!
poderoso minibar. Y pues como está todo incluido, aquí tenemos bebidas. Para los hielos, cafecito para las mañanas. Una cama king size. Teléfono del año 2001. Lamparitas. Un niño que marca a su tita que la extraña. Tita. 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 Y pues aquí está el baño. La verdad, el baño es como otra habitación. Un poco más pequeña, pero es otra habitación. Nada más, ¿eh? ¿Qué tal? Está súper, súper gigante. Toallita, accesorios, espejito, las toallas. Y pues el closet está aquí en el baño. Nomás que para los que traen super maletas como Damián, no cierran. Y pues este es un baño del 2050. Yo pensé que era una tabla para esquiar, ¿no? Así. Pero... No, es un kayak. Ah, sí, eso. Y pues ahí está el baño completo. Olvídense del terror en la habitación. Caja fuerte para los valores. Secadora para el pelo de las muchachas. Chavos, y pues algo de lo que ya me estoy volviendo súper mega fan es de los jacuzzis. Y pues vean nada más este. ¿Qué aquí tal? Los tres, porque normalmente los jacuzzi nomás cabemos Matías y yo. Y ya, mi baby, no cabe, pero aquí sí cabemos los tres. Entonces, jacuzzi en la habitación. Mesita para platicar. Chavos, y pues con ustedes, la vista. Vean nada más. ¿Qué tal? ¿Qué tal se ve esta vista, eh? ¿Qué tal? Bueno, aquí a un ladito tenemos un lote. Pero vean nada más esto, Dios mío. ¡Vean nada más esto! ¡Sí, señor de la lancha! ¿Qué está pasando allá? ¡Vean nada más esto! Y pues vean, ¿eh? ¿Qué tal? De aquí se ve la curvita de Cancún. Nos estaban diciendo que este uno era uno de los hoteles más altos de la zona hotelera. Entonces, ahora sí estamos en el último piso. Y de este lado se ve la laguna, ¿eh? ¿Qué tal se ve ahí la laguna? ¡Ah! ¡Oh, my! ¡Oh, lo Johnson! La cosa súper padre es que para... en muchas personas Playa Delfines es su favorita aquí en Cancún y este hotel justamente está en Playa Delfines. ¿Qué tal? Mira nada más. Entonces, a de lujo. Chavos, sí, pues esta es, ya saben, la clásica toma de la habitación. Empezamos con la terraza, luego con el niño ahí que se quiere echar al jacuzzi, luego la mesita, y luego el buró del todo incluido del servibar, y luego la cama, y luego la tele, y luego el espejo, y aquí está el baño y la entrada. Chavos, y pues la habitación en la que estamos el día de hoy es una club suite. La verdad es una habitación súper amplia y súper cómoda. La parte que más nos gustó es esa de que estamos como que con vista al mar y creo que nunca habíamos estado tan alto. Estamos en el último piso del hotel. Sí, siempre nos tocaba el 6, el 7 o el 8, pero ahora estamos en el piso número 12. ¿Qué tal? Chavos, sí, pues vean, si ustedes tienen algún festejo o algo, les dan un pequeño presentito así como este que ya estaba empezado. Ya casi es el cumpleaños, así que... a su salud. ¡Chavos! Y vean nada más lo que encontramos aquí, una creperie. La creperie de la creme. La creme. Chavos, este lugar cuenta con una crepería, como su nombre lo dice ahí. Obviamente aquí hacen crepas. Y aparte de crepas, aquí está que el cafecito, hay lechita, hay helados, hay churros, hay donas. Entonces, para todos aquellos amantes de lo dulce, este va a ser su lugar favorito. Está abierto desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche. Entonces, en esa hora, dense gusto aquí en la crepería de la chincunque. De la chincunque. Chavos, y pues creo que ya en alguna parte del video les mencionamos que para desayunar solamente hay una opción. Y lo mismo pasa en la comida. Tanto comida y desayuno tienen solamente una opción, que es la comida buffet, tipo buffet. También está la parte del snack, para aquellos que nada más quieran como que los nachos, que el hot dog, la hamburguesa y esas cosas. Y para cenar es donde hay más variedad, hay varios restaurantes que son a la carta. Y pues para ellos pueden hacer reserva o pueden llegar sin reserva, porque ahorita como no están al 100% de la ocupación, pues pueden hacerles espacio. Pero si ustedes quieren así como que a la segura, quieren ir a fuerza a un restaurante, pues hagan su reservación. Hay desde el japonés, hay uno francés, está uno de cortes que fue el que nos súper recomendaron, que es el restaurante Big Ben. Ese dicen que ahí se sirven unos cortes bien, bien ricos. Chavos, y pues ahora vamos a hablar un poquito acerca de la comida del hotel. La verdad no tiene como muchísimos restaurantes. La comida que hemos probado hasta ahorita ha sido buena. Y pues aquí el detalle es que en la mañana solamente es un restaurante para desayunos, es un restaurante de tipo buffet. Y la verdad que sí es un poquito tardado desayunar.
desayunar, porque pues por estas cuestiones de que es buffet asistido y todo eso, sí se hace como que la fila y todo eso. Entonces nosotros, la verdad, lo que les recomendaríamos, y es lo que nosotros hemos estado haciendo, es pedir desayuno a la habitación. Así, uno aquí en la terracita, viendo el mar, esperar. Eso sí es un poquito tardado, tardaron ahorita aproximadamente como 50 minutos en traerlo, así que nada más pedirlo con anticipación, o pueden aplicar la de poner el papelito desde un día antes para que se los traigan a la hora que ustedes decidan. En este papelito ustedes ponen la hora en la que quieren que les traigan el desayuno, el, pues, su número de habitación, las personas que van a comer, y aquí viene como el menú y ya ustedes eligen. Esa opción la verdad está súper bien, así ya no tienen que preocuparse de levantarse temprano para pedir, sino lo piden desde un día antes y les llega al, si ustedes dicen me quiero levantar a las 10, que es ahora me traigan el desayuno, pues ahora, a esa hora se las traen. Chavos, sí, de verdad esa opción está muy chida, porque vean, o sea, un desayuno así en su habitación, huevitos, cafecito, juguito. O sea, de verdad esta opción es la más cómoda que hemos visto en el hotel, porque pues así evitan como que esperar ahí en la fila, estar sentado en otro lugar. Y pues aquí se levantan y vean nada más, ¿eh? Disfrutan de la vista magnífica y espectacular. ¡Sí, el agua! Chavos, sí, pues cuanto bebidas en el hotel, estas son todas las que manejan. Ustedes pueden pedir la que ustedes quieran. Manejan, ya saben, Capitán Morgan, Smirnoff, Torre 5, Don Julio, Valentine. Hay unas opciones como estas que son para los socios. Esas ya son como unas bebidas más premium, pero pues esos ya saben que solamente ellos comprando la membresía. Entonces, si ustedes son socios de aquí, pues van a tener acceso a este y a otros beneficios, pero si no, pues pueden tener cualquiera de estas. Chavos, y pues como les dijimos, este hotel está como que adaptado muchísimo para los niños, y pues cuentan con un mini golf. No es para que los adultos jueguen, es un mini golf para los niños. De hecho, hasta Matías puede jugar aquí. Aquí hay un pequeño modulito que es donde les prestan así como que los palos de golf y todo eso. Y aparte también ahí tienen juegos de mesa, por si quieren jugar como que aquí cerquita de esta área. Y pues está abierto desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Una vez que se registren, es suficiente. Chavos, sí, pues efectivamente, también como en otros hoteles, este hotel cuenta con un área, se llama área de hospitalidad. Y pues nada más, aquí vean, hay regaderitas, hay baños para que ustedes se puedan cambiar, o puedan, después de estar en la merca, puedan quedar aquí. ¿Qué tal? Chavos, sí, pues también esta área de hospitalidad incluye una como de unas pequeñas salitas donde pueden ver la televisión, o pueden esperarse aquí a que sea su hora de salida. Es totalmente libre de acceso, entonces ustedes se pueden quedar aquí, se pueden bañar, cambiar y todo eso. Las maletas ya saben que se las guardan aquí mismo en el hotel, entonces no es que vayan cargando todas las maletas. Chavos, y si pues pensaban que solamente este hotel era para niños, pues no. Tiene una zona exclusiva de adultos donde hay estas camas balinesas, ya saben. Estas las pueden usar ustedes sin ningún problema, siempre y cuando estén solitas. Y pues vean nada más, ¿eh? Aquí está muy solito, hay un jacuzzi, hay una alberca. Aquí está muy, muy relax, está muy tranquilo. El único detalle, la vista da hacia la laguna y pues no tenemos el mar. Pero pues si ustedes quieren así como algo más relax, este es el lugar. Y pues sí, en efecto, esta alberca... Aquí abajito está el lobby. Todo este circulito es donde está el lobby. Está sobre el lobby. Entonces, eso quiere decir que esta está en el segundo piso. Váyanse al segundo piso si quieren la zona de alumno. Chavos, y pues ya terminamos el recorrido por este hotel. La verdad que efectivamente, si fue lo que nos decían, es un hotel totalmente familiar para aquellas personas que vienen con niños. El área de juegos, el área que tenemos aquí atrásito, donde está el barquito y los toboganes y todo eso, está súper genial. Algo que la verdad tiene este hotel y que yo no lo he visto, pero en todos los hoteles que hemos visitado hay algo en especial que ninguno tiene. No sé si alguno más lo tenga, pero de los que nosotros hemos visitado, ninguno lo ha tenido, y es el Baby Club. Y eso está súper genial para aquellas personas que vienen con bebés como nosotros. Está súper, súper genial. Chavos, sí, pues si nos dicen que si nos gustó este hotel, efectivamente sí nos gustó este hotel. En cuestión de servicio, el hotel está muy bien. En cuestión de comida, el hotel está también muy bien. En cuestión de ese concepto que tienen como niños, también está muy bien. Lo único que yo les recomendaría es de que pidan el desayuno ahí a la habitación para que no tengan que esperar como tanto. Y esa opción de listarlo ahí como desde antes, eso está muy chido. Y pues la pregunta más importante es de que ¿cuánto cuesta este lugar? Ya saben que esto les va a costar si ustedes compran con otra gente, pero si compran con nosotros. ¿Saben qué? Es algo que tenemos que recalcar siempre que hacemos este tipo de videos, que todos los precios que damos aquí son desde. Buscamos la tarifa más barata en la que ustedes pueden encontrar este hotel y es el precio que les damos aquí. Así que si ustedes quieren viajar,
con ese precio, contacten a nuestros asesores y ellos les van a decir, ah, ok, vas a viajar con ese precio entre tales fechas y ya ustedes pueden reservar. Entonces, muchas gracias por haber visto este video, los queremos un chingo y namasté, los queremos ver viajar. Esperemos de verdad que les haya gustado y les haya servido mucho este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse aquí abajo si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Sí, muchas gracias y a la bimbo. Nos vemos hasta la que sigue. Bueno, por cierto, se nos olvidó grabar el intro y el final. Por eso estamos aquí. ¡Bye!